Hola, ¿qué tal, mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel de León y hoy vamos a hablar, señores, de los Yankees de Nueva York. ¿Podrán los Yankees superar esta nueva maldición, la cual tienen? Más adelante ustedes van a saber de cuál maldición estamos hablando. Aaron Hicks, señores, revela lo que está pasando por su mente al no poder ser eh, titular con los Yankees de Nueva York. Y una pregunta que todos. Nos hacemos. ¿Debió los Yankees dejar que a Roddy Chapman jugaran estos playoffs? Vamos a ver todo eso y más aquí. Pero antes, me gustaría que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal. Antes de empezar con estas informaciones, quiero darle los resultados de la en el día de ayer. Nuestras islas ibaeñas. El mejor equipo de la Lidón ganó 3 por 1 a los campeones de la pasada temporada, los gigantes del Cibao. Las Estrellas Orientales cayeron 5 carreras por 2 ante los Toros del Este. Y el equipo del Licey ganó 10 carreras por 2 a los Leones del Escogido. Así que esos fueron los resultados en el béisbol de la República Dominicana en el día de ayer. Así que ahora sí, vamos a empezar. Con nuestras informaciones, señores, a Roddy Chapman debió lanzar en estos playoffs, sí o no? Déjenme su opinión por ahí debajo. Pero vamos a escuchar este comunicado que está bastante interesante. Yankees no debió dejar fuera de roster a Roddy Chapman. Una pregunta que se hace esta información aquí, la cual estoy mirando. Dice, los Yankees de Nueva York han tenido que cambiar los planes en las últimas entradas de los encuentros que disputan, pues Arodi Shatman no ha estado con ellos en la serie divisional de la Liga Americana. Los Mulos del Brown dejaron escapar el juego 3 eh, de esta instancia de Playoff 2022, pues los relevistas no lograron mantener la ventaja en la novena entrada. ¿Será que los Yankees no debieron de dejar fuera de roster al cubano? Una pregunta que se hace este comunicado y tú mismo, ¿qué tú creas acerca de eso? Es verdad que Arodi Chapman ha tenido debacles en estas actuaciones en la postemporada con los Yankees de Nueva York eh, en el pasado, así como es verdad que el rol regular 2022 tampoco se vio en su mejor forma, o sea, este año fue una de las peores temporadas para Arodi Chapman, no obstante a eso, señores. Si algo tiene el lanzador cubano es experiencia en momentos de tensión. ¿eh? Y este, pu este pudo haberle hecho falta a los eh, Yankees de Nueva York ¿eh? en el juego 3 de la división de la serie divisional eh, en estos playoffs. Es algo que yo, por un punto de vista, lo veo, ¿entiendes? Bien y por otro no. ¿eh? Porque. Está bien, él tiene experiencia. Y en estos momentos se necesitan lanzadores de, de experiencia. Pero aparte de que él tiene experiencia, no tiene el control. Cada vez que él viene a lanzar, eh, siempre no, se, no saca los A de 1, 2 y 3. Siempre con el corazón en la boca. ¿Me entiendes? Dice por aquí que eh, Clark Smith no pudo con la labor, señor, y los guardianes de Cleveland se quedaron con la victoria con un walk-off de Oscar, Oscar eh, González un sencillo, pero la pregunta mía también es eh, Aaron Boone debió meter a Clay Holmes el cerrador él, él, yo vi por ahí que él dio una, una declaración de que él no lo metió porque él había lanzado en el juego anterior, pero para eso son los cerradores, para lanzar eh, en tus mejores momentos Vino quiso venir a inventar trajo, trajo a, a Smith y ahí mismo perdí en el partido y ahora están a punto de, de, de jaque mate ¿eh? dice por aquí Arodi Chapman es un hombre que seguirá sonando en torno a los Yankees de Nueva York en esta ocasión la cuestión es si ¿sí debieron haberlo incluido para los playoffs de la MLB de este año esperando que funcionara ante los Guardianes de Cleveland y es una pregunta que todos nos hacemos así que en torno a ella déjame lo que tú piensas por ahí debajo en la caja de comentarios pasando con otras informaciones este video es exclusivamente de Yankee Señores, Aaron Hicks, Aaron Hicks, a él le preguntaron que qué pasa por la mente de él, a él no poder ser titular del equipo de los Yankees. Y vamos a escuchar lo que él dijo, señores, porque esto es algo interesante. Así que vamos a esto. Aaron Hicks revela qué pasa por su mente tras no ser titular de los Yankees en estos playoffs. A ningún jugador del béisbol le agrada perder la titularidad en su equipo. Y menos cuando toca estar sentado en la banca en la ronda de los playoffs. El jalinero central de los Yankees, Aaron Hicks, ha tenido que comer banca desde antes de que terminara la temporada regular, tras su bajo desempeño este año y el regreso al, de, de, al campo de Harrison Bader. Que por cierto, Harrison Bader está resolviendo. Ayer pegó cuadrangular y los otros días pegó cuadrangular también. O sea que lleva dos cuadrangulares en estos playoffs. Y lamentablemente no creo que Aaron Hicks vuelva a tener participación en el center field con este tigre bateando como está bateando. Dice por aquí: Hicks estuvo las 10 entradas de la derrota de los Yankees por 4 a 2 ante los guardianes de Cleveland. Ni siquiera tomó el, el, un turno al bate como emergente. Tres días antes fue espectador de la victoria de su equipo en el juego 1 de la serie del martes por la noche. Esto declaró. Esto declaró un frustrado Aaron Hicks respecto a su situación actual con los Yankees de Nueva York. O sea, vamos a ver qué fue lo que él dijo realmente. Simplemente lo asumí. No ser un jugador de todos los días es lo que es. Así que solo estoy esperando una oportunidad. Eso es prácticamente todo lo que puedo hacer. Eso es más o menos a lo que se reduce eh, todo lo que puedo pensar. Estoy listo para irme. O sea. Ya está claro que con todo esto que está pasando con él, él tiene que esperar su turno obligado. Pero que sacando un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de aquel, él sabe que ya es hora de salir del equipo de los Yankees de Nueva York porque así lo han demostrado ellos. A pesar de que tiene contrato vigente con los Yankees hasta la temporada 2025. Todo parece indicar que el patrullero central saldría del equipo aproximadamente o próximamente, tal vez este mismo invierno. ¿eh? Este 2022 terminó la temporada regular bateando 2.16 con 8 honrones y 40 carreras impulsadas en 130 partidos que vio acción muy, muy por debajo de su promedio. Pero así son las cosas cada vez que vaya avanzando el tiempo. Los peloteros van ahí, van y van decayendo. ¿eh? El tiempo avanza, ustedes caen. Eso es normal en todos los sentidos, pero tú trata de dar lo mejor de ti para ver si por lo menos eh, puedan confiar en ti a, para un turno de emergente. ¿eh? Eh, así que ahí está. Pasando con otras informaciones, señores. Vamos a hablar de los Yankees de Nueva York en general. Con esto que está pasando. Hay una nueva maldición que está atravesando los Yankees de Nueva York. Y la pregunta es, ¿podrán los Yankees superar esta nueva maldición que tienen? Así que vamos a enterarnos de qué se trata, ¿eh? vamos a enterarnos de qué se trata, para que ustedes no se queden así como que, ¿y ahora cuál es? ¿Cuál es la nueva? Bueno, ¿podrán Yankees sobrevivir a la maldición de descansar la primera ronda de los playoffs? La nueva maldición, señores, es que ellos descansaron la primera ronda completa. Si te das cuenta, ¿eh? Atlanta descansó, eliminado. Lodoye descansó, eliminado. ¿Eh? Ciare no descansó, pero perdió. Houston fue el único equipo que pudo superar eso. Ahora vamos a ver si los Yankees pueden. De esos equipos que descansaron, faltan los Yankees de Nueva York. Por eso es la pregunta. Y dice por aquí. Los play-offs de la temporada 2022 de la Major League Baseball tienen cada vez menos equipos en ello, pues las etapas se van definiendo. En la serie divisional de la Liga Americana y la Liga Nacional se ha, se ha presentado la curiosidad de que los que descansaron en la primera ronda ya fueron eliminados por quienes no descansaron, exceptuando los Astros de Houston, que fue lo que dije, que fue el único equipo que barrió a Sear. Al momento quedan los Yankees de Nueva York. Eh, con ese factor y por eso es la pregunta será que los yankees podrán sobrevivir a esta maldición de haber descansado en los playoffs los yankees de nueva york se encuentran contra la pared en la serie divisional de la liga americana ante los guardianes de cleveland pues ya han sido derrotados en dos de los encuentros disputados cabe, cabe destacar o quiero recordarle a todos ustedes que el año pasado creo que el equipo de los yankees o, o la vez, eh, sí, yo creo que el año pasado fue, los Yankees eliminaron a los Guardianes de Cleveland, ¿eh? tengan eso pendiente, que este año al parecer eh, los Guardianes de Cleveland vienen por la venganza. Entre los últimos, entre los, entre los múltiples factores, perdón, que hay alrededor del desempeño de los Yankees de Nueva York, podrían tomarse en cuenta el hecho de que el ritmo de juego no es el mismo que el de Cleveland, ya que estos vieron acción en la primera ronda de los Play of, eh, 2022. Con curiosidad, quizás o sí como factor, Doyle de Los Ángeles, Met de Nueva York y los Bravos de Atlanta ya quedaron fuera de la contienda en manos de sus oponentes. Estos equipos no jugaron wild card series mientras que sus rivales sí. ¿eh? O sea, ya lo que están eliminados toditos, no jugaron. Series de White Card ¿Me ¿eh? entiendes? Lo que están ganando son los jugadores Los equipos que han jugado White Card La serie de White Card O sea, el factor de que vienen calientes Ha sacado provecho aquí Dice por aquí que los Yankees de Nueva York Tienen la misión de ganar el juego 4 De la serie divisional de la Liga Americana Ante los Guayanes de Cleveland Para seguir con vida en estos playoffs De la temporada 2022 ¿Podrán superar esta maldición los Yankees? me lo puede dejar por ahí en la caja de comentarios. En caso de que el equipo de Cleveland gane en el único partido que hay hoy, que es el de los Yankees Cleveland, Cleveland avanza hacia la serie de campeonato frente a los Astros de Houston. De ser lo contrario, que ganen los Yankees de Nueva York, los Yankees de Nueva York jugarán el último partido de esta serie, que es un 5-3, en el Yankee Stadium. O sea que hoy los Yankees deben de ganar sí o sí. Si quieren seguir con vida en estos playoffs, de no ser así, se les suma otro añito más que no pueden ganar una serie mundial. Quieren desde el 2009 que no ven a linda, ¿eh? Cuidadito. Así que mi gente, me gustaría saber qué ustedes piensan acerca de todo esto. Me lo pueden dejar por ahí abajo en la caja de comentarios. Así que como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, Denle un buen like y sobre todo... Compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal. Así que gracias por su apoyo. Nos vemos. Hasta la próxima.